Muy buenos días, Dios me los bendiga. Hoy es jueves, segundo de septiembre. Good morning, God bless you. Today is Thursday, September 2nd. Praise the Lord, we are here once again. I am a little sleepy, I'm a little tired. Had a hard night last night trying to sleep. But praise the Lord because I'm here and we're going to be sharing the word of God. Maybe just a couple of words, but for the glory of the Lord. Amen. Me siento un poco cansada. No pude dormir anoche. Batallé, ¿verdad? Para dormir. Pero gloria a Dios porque Él me dio un día más. Aquí estoy y vamos a compartir la palabra del Señor, aunque sea unas dos o tres palabras, ¿verdad? Para la gloria del Señor. En esta mañana el título del devocional es Una Relación Cercana. This morning, the title for this devotional is A Close Relationship. Y vamos a estar leyendo otra vez en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 6. We're going to be reading in the book of John once again in chapter 15, verse 6. Esta relación de la que habla este devocional, hermanos, no es cualquier relación. Es una relación con nuestro Padre Celestial. This relationship that this devotional speaks of today is not just any relationship. It is a relationship with God. Y vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Let's see what the word of God says. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. The word of God is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. It says, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away with withers and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burn. Praise the Lord. So, as long as we remain in Him, we're good. But if we don't, we're separated from God. And therefore, the outcome is not pleasant. Amen. It says that it's like a branch, you know, that is taken off the tree and thrown into the fire. Amen. So, I don't know about you, but I want to be that branch that sticks to the tree, which is God. Amen. Dice aquí que es como una, bueno, en inglés dice rama. Pámpano, con sinceridad, hermanos, yo sé que es algo que ver con las plantas, ¿verdad? Pero entiendo mejor la palabra una rama, ¿verdad? Que está conectada al árbol, ¿verdad? Mientras está en el árbol, conectada, ¿verdad? Naturalmente, está bien. Pero si esa rama es cortada, ¿verdad? Se muere y es echada al fuego, amén. Y así nos describe esta relación entre nosotros y Dios. Mientras nosotros permanecemos, esa rama permanece en el árbol, usted y yo permanecemos en ese árbol, en Dios, estamos bien. Pero si no, hermanos, tenemos un término muy triste, ¿verdad? Ser echado al fuego. Amén. Vamos a leer lo que dice el devocional, hermanos. Aquí hay algunas frases que no muy fácil me son traducirlas, pero voy a hacer lo mejor posible. I'm going to read what the devotional says. However, in the Spanish translation, it will be a little difficult for me to do so because some of these sentences or comments are a little difficult to translate, but I will do the best I can for my Spanish speakers. Amen. It says, don't take the command to remain Jesus lightly. Dice, no tomes el mandamiento de permanecer en Jesús como algo ligero, algo insignificante. He means it. Él está en serio cuando dice que permanezcamos en Jesús. If you don't stay close to Him so that your purpose, power, energy, and strength come from Him, then what use are you to Him? Si no te mantienes cerca a Él, a Dios,
El propósito, el poder, la energía y la fortaleza que viene de Él, ¿de qué uso eres para Él? Yes, He does love you. Sí, Él te ama. But He has made it clear that He wants a close relationship with you. Pero lo ha hecho muy claro que Él quiere una relación cercana a ti. Don't ignore that. No ignores eso. Hermanos, si para este momento usted no se ha acercado al Señor, aquí el Señor nos está haciendo un recordatorio. Que de nada sirve, hermanos, ¿verdad? Hacer este devocional, por decirlo así, día tras día, si yo no me acerco más a Él. Igual si usted, ¿verdad?, dice tener una relación con Dios, pero no ora, no ayuna, no se congrega, no lea la escritura del Señor, es en vano, porque tenemos que tener una relación cercana a Dios. No tome, como dice aquí, esto como cualquier cosa. Es algo serio, ¿verdad? Lo que el Señor está pidiendo de nosotros para que más adelante o el día de mañana usted, ¿verdad?, no perezca. Y si perezca, ¿verdad?, que sea en Cristo y no sin Cristo. So, God is very, very up to par with us. You know, He is speaking to us through these devotionals. And basically here He's telling us that it's pointless, brothers and sisters, for us to do this daily devotional and not have a close relationship with God. It's pointless, you know, to say I have a relationship with God, but I don't pray, I don't fast, I don't keep watch, I don't read the scripture, I don't congregate. It's pointless, because then your relationship is not close to God. And so let's not, like it says here, let's not take it lightly what He's asking us to do, which is to remain in Him, you know? Because if we remain in Him, then it's all gravy. You know, it's good that we are, you know, able to maintain a good relationship with God, a close relationship with God. Otherwise, brothers and sisters, if we don't, then we will die. We will surely die. But if we die in Christ, it'll be awesome. So let's remain in God and Jesus. Amen. I'm going to finish off with a prayer. Voy a terminar con una oración que está aquí al final. And it says, sorry. Dear Father, querido Padre, I want a close relationship with you too. Yo también quiero una relación cercana a ti. It should be easy to stick close to you, but it seems like something is always pulling me away. Debe de ser fácil mantenerme cerca a ti, pero a veces siento como que algo siempre me está alejando. I don't understand. No lo entiendo. Please help me to remain in you and to grow my faith stronger and stronger. Por favor, ayúdame a permanecer en ti y que mi fe crezca fuerte y más fuerte. And in Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amen. Hermanos, es cierto, a mí no es fácil, pero no es imposible mantenernos cercanos al Señor. Como les dije, hay varias opciones. Y de todas debemos de participar, que es la oración, el ayuno, el velar, el congregarnos, el leer la escritura del Señor. I know it's not easy to keep close to the Lord because of everything that goes on in the world, but as I mentioned, there is several things that need to be done, you know, and it doesn't require a full day's work for us. It's just a simple few minutes of our day, you know, and as time goes, we progress, you know, into something maybe a little more lengthy, but we should always have prayer. We should always fast. We should always keep watch. We must congregate and we must read the word of God in order to stay close to the Lord so that branch doesn't fall and
wither away and then is thrown into the fire. Todo esto, hermanos, yo sé que quizás no lo podamos hacer por un largo tiempo, pero sí por lo menos empezar a dedicar unos minutos de nuestro tiempo. Estas son 5 puntos que dice: la oración, el ayuno, el velar, el congregarse y leer la escritura. 5 puntos, hermanos. Y aunque usted solo dedique unos cuantos minutos, ¿verdad? Con el tiempo, como vayamos progresando, ¿verdad? Vamos mejorando nuestra relación con el Señor y manteniéndonos en Él, como nos dice la palabra, ¿verdad? Que esta rama siga en el árbol, ¿verdad? Que es Dios, amén. Y si nos mantenemos ahí, hermanos, si no nos caemos y, ¿verdad?, se muere la rama y luego es echada al fuego, gloria a Dios, vamos a vencer. Hermanos, pasen un hermoso día. Dios me los bendiga y los amo en el amor de Cristo. Brothers and sisters, have an awesome day. God bless you and I love you in Jesus' name. Amen.